Hoy es evidente que el manejo de una sola lengua no es suficiente en un mundo interconectado. La capacidad de ser bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria para el estudio, el trabajo y la convivencia. Hoy en Historias con Futuro presentaremos al Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional como un espacio propicio para el aprendizaje de diferentes idiomas. Claro, sí. Otro idioma es muy vital para la vida profesional de cualquier persona. Por cultura y por la globalización de los negocios. Yo creo que es una herramienta básica actualmente. Ahora las empresas tienen siempre un proceso de internacionalización, los negocios van más allá de las fronteras, entonces que un profesional aporte ese tipo de conocimiento es muy valioso para la empresa y para la persona también. Supremamente importante, pues en lo profesional, pero también más en lo cultural, te sirve mucho más. Diría yo que es indispensable, pero pues en muchas ocasiones no se facilita como el acceso a aprender otro idioma, entonces pues uno se remite a quedarse con español, que es el nativo. El Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional se caracteriza por ser un espacio de extensión abierto a diferentes tipos de públicos, que está inscrito en una universidad pues, pública y que por tanto pues, se preocupa por ofrecer unos programas de muy alta calidad, con unos costos, es importante decirlo, bastante asequibles para toda la comunidad, porque lo que le interesa es justamente llegar a la sociedad en general y procurar por vencer esas barreras, digamos, de acceso al conocimiento, en este caso en lenguas. Inglés, porque es como el más básico, es el que abre más puertas para trabajo o algo así, es el que más se utiliza. Pues porque digamos que es el segundo idioma como con el que uno más se desempeña en varios campos y que abre como más facilidades a otros campos de trabajo, o sea, da como más amplitud. Cuando uno decide estudiar, acercarse a cualquier área del conocimiento, uno por lo general, la gente por lo general lo hace o lo hacemos porque nos interesa, porque nos gusta. Yo estoy estudiando inglés porque quiero viajar y quiero tener conocimiento sobre ello. También quisiera trabajar como guía turística acá en mi país. Estudio inglés porque me gusta muchísimo. La gente que viene a nuestro centro de lenguas definitivamente ha tomado la decisión de aprender. Son personas que deben hacer una inversión justa, pero que pues igual, aparte de eso, están muy interesados en obtener este conocimiento para desenvolverse en la vida profesional o a veces incluso por temas personales. Estoy estudiando pues, finanzas y comercio exterior, entonces yo creo que aparte de que mi carrera lo exige, deseo contar con otra experiencia de poder viajar y hablar el idioma al cual yo esté viajando, ¿sí? Bueno, para mí me interesa mucho el inglés. Es como un interés que tengo desde niña. Tengo familia que lo maneja y me interesa mucho comunicarme con ellos. En esta. She. This one, yeah. Exacto, esa es la edad. She is. She is. Bien, sí, yeah. Sí. Take a look at the auxiliary it's using here, right? Or sí, do, right? Thanks. Okay, never mind. My name is Andrés Zamudio. I've been working for the Centro de Lenguas, la Universidad Pedagógica, for 3 years right now. Bueno, yo creo que aprender inglés en nuestra cultura y no solo en nuestra cultura, sino en todo el mundo es importante. Pues yo siempre he pensado que uno no, además de ser colombiano, uno es y tiene que ser ciudadano del mundo. Y pues para lograr eso se necesita una lengua en común. Y el inglés nos ayuda para eso. La apuesta pedagógica del Centro de Lenguas pues se fundamenta en el enfoque comunicativo, que es el enfoque digamos, en el que principalmente se trabaja la enseñanza de las lenguas en el mundo contemporáneo. Pero más allá de eso, tiene una apuesta por la comprensión cultural de las lenguas que estudiamos. Es decir, la lengua no es simplemente un vehículo para la comunicación, sino que es además toda esa serie de compuestos que conforman la manera como los pueblos se entienden, se relacionan, se sienten en el mundo y se apropian, digamos, del el espacio que habitan. And write the answers down, please. Write the answers. Okay? Go on.
En la enseñanza de lenguas extranjeras, el material y el profesor debe motivar al estudiante e incluirlo, hacer una pequeña inmersión en la lengua en el momento de la clase y motivar a los estudiantes a interesarse en la cultura, no solamente en aprender, digamos, la lengua inglesa como en este caso, sino aprender, interesarse en la cultura como tal. Hi there, how are you doing? Traffic jam again? Yes. Great. Entonces yo tenía la oportunidad de salir en algunas oportunidades fuera del país y se siente mucha impotencia cuando todo el mundo se puede comunicar perfectamente en inglés y uno no. Entonces esas barreras de comunicación son bien complicadas y difíciles de manejar. Además, para temas de trabajo, mucha cosa en internet ya viene en inglés. La hoja de vida de uno pierde, digamos, oportunidades cuando una persona es bilingüe y uno no. Todo es en inglés, o sea, ya es como necesario, o sea, no es importante, es necesario. Un profesor de lenguas debe motivar a los estudiantes a ser autónomos, ¿sí? Ya ahorita hay muchos recursos en internet, en bibliotecas, mejor dicho, un estudiante puede aprender inglés por sí solo, inglés y cualquier otra lengua, ¿sí? Y para que un estudiante no nunca deje de estudiar, debe aprender ciertas herramientas para su propio aprendizaje autónomo, y eso el profesor puede ayudar mucho a un estudiante. For example, he talks. No, he is. He is tall. No, no tall. He is. He is. Okay. He's 1 point. So on. Good. So what? No question. Is. I live. No, muy bueno, muy rico, porque he sido, pues yo ya soy mayor, entonces. Pues es como una nueva visión otra vez de empezar, porque hacía mucho tiempo que no estudiaba y menos idiomas, entonces es como actualizarse uno, entonces ha sido muy, muy chévere. Que siempre trata de hacer, se trata de hacer es que la clase no esté centrada al profesor, sino es como una clase magistral, sino centrada al estudiante y entre estudiantes, ¿sí? En que el profesor es una guía en el proceso, ¿sí? Esto también tiene que ver con lo que hablaba antes de autonomía, ¿sí? Que la enseñanza de la lengua extranjera no sea una vaina magistral, sino que es una guía al estudiante por el camino del aprendizaje de la lengua extranjera. Colombia ha tenido una larga tradición de incluir lenguas extranjeras en la básica secundaria, pero ese hecho no es suficiente para tener una visión pluralista del mundo. Por eso el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional va más allá con sus diferentes cursos y sus diferentes apuestas pedagógicas. En tanto la lengua es cultura, es experiencia, es vivencia, uno de los retos a los que se enfrentan los profesores que enseñan lenguas extranjeras es justamente el de proveer a los estudiantes de herramientas, de situaciones en las que los momentos de la vida real pues puedan ser replicados. La lengua está relacionada con la cultura. Si no conozco la cultura, va a ser muy difícil que yo pueda entender la lengua. De alguna manera, podemos ver, por ejemplo, nada más con el español. Aquí en Colombia tenemos, en la parte del norte, del sur, todos hablamos y utilizamos jergas diferentes. Entonces, y lo mismo pasa con con los idiomas. En mi caso, yo soy profesora de francés y intenta uno prácticamente acercarse a lo que venía a ser el francés de Francia, ¿no? Pero algunos estudiantes, por lo menos ellos tienen unos proyectos de viajar, por ejemplo, a Canadá. Entonces, obviamente, ahí hay unos cambios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de distinguir las necesidades de los estudiantes para poder preparar así lo que ellos realmente necesitan en el momento de viajar. En el Centro de Lenguas, pues, enseñamos también eso. No es solamente un tema esquemático y didáctico de aprender verbos, un listado de conjugaciones y de pronto pronombres y demás, sino que, como les hemos venido contando, se trata de toda una experiencia en la que el estudiante se mete para comprender cómo es que esas otras personas con ese otro lenguaje entienden el mundo y se ven a sí mismos. Trouver quelqu'un là-bas, mais c'est trop intéressant, je sais pas, peut-être. Et salut. Il me répond pas, pourquoi il me répond pas? De alguna manera nosotros tenemos como docentes que
generar ese contexto que no tenemos, generarlo aquí. Entonces, de alguna manera tenemos que generar la necesidad. Entonces, obviamente, muchos son los objetivos por los cuales las personas se inscriben en un centro de idiomas. O sea, sus metas son diferentes, pero nosotros tenemos como docentes también que proporcionarles, de alguna manera, actividades y contextos donde ellos puedan sentirse libres y que realmente ese idioma sea real y no solamente para el salón de clases. Y a través de eso tenemos que, de alguna manera, involucrarnos como una institución, que haya ese apoyo para que de alguna manera se puedan generar esas actividades culturales. Pues siempre me ha llamado la atención y pues se me hace mucho más, como más fácil de captar, de aprender, ¿sí? Y independientemente de que todo el mundo hable inglés y que sea la lengua más importante a nivel mundial, pero pues también para mí pues el francés tiene algo de importancia, ¿sí? Pues para mí es relevante el conocimiento de esa cultura y bueno, muchas otras cosas que también le pueden abrir a uno puertas. Lo que trato de buscar con los estudiantes son estrategias que cada uno de ellos pueda utilizar directa o indirectamente, generando de alguna manera cierta autonomía. Bueno, culturalmente es importante porque si uno conoce la cultura de otro país o de otro sitio a través del idioma. Pero también es muy interesante que cuando tú sales del país y vas a otro país en donde se habla otro idioma, puedas comunicarte con esas personas. O sea, nosotros somos seres sociales por naturaleza y siempre vamos a necesitar ese intercambio. Sencillamente lo que me interesa es que los mismos estudiantes, ellos sean los que busquen lo que necesitan. Entonces yo lo que trato de mirar son las necesidades de los estudiantes y si no tienen esas necesidades, generarlas. Porque si no hay necesidad, es muy difícil que se pueda adquirir un idioma. Yo he tenido la oportunidad de viajar y llegar a otro país, lo más placentero es que uno pueda por lo menos hacerse entender o entender lo que la gente le dice y no estar como un niño de 2 años pues, o menos que no se hace entender. Obviamente que como profesora tengo que regirme bajo ciertos estándares y el centro de lenguas pues obviamente se rige bajo el marco común europeo, ¿no? Que es el que mide obviamente los niveles de idiomas, no solo del francés, sino a nivel general. Entonces obviamente tenemos unos sílabos y a través de esos sílabos yo lo que busco es crear cierta atmósfera y generar ciertos proyectos para que ellos utilicen obviamente el tema que se tiene que ver en el curso, los temas que se tienen que ver en el curso, pero contextualmente. Si ya vete un avatar, ya vete así un político sincero, un personaje plus irreal. Alors, je suis Daniel, je suis étudiant du centre de langue de l'université pédagogique et je suis très content d'être ici. En el aprendizaje de un idioma hay muchos miedos. El miedo a expresarse, el miedo a hablar con personas que no están en mi conjunto. En el momento, digamos, cuando están en el salón de clases, ellos hablan con ellos. Pero digamos, si solamente cambia uno de lugar, ya se siente presionado. ¿Cierto? Ya como que no me voy a expresar de la misma forma. Ahora es peor aún si hablo con un francés o con un hablante nativo. ¿Sí? O sea, la idea de este tipo de actividades es romper esos esquemas y obviamente vencer el miedo. Me gusta la metodología. O sea, hoy en día hay muchos institutos, muchas empresas que mandan a la persona y le enseñan a uno inglés donde uno esté a la hora que uno pueda. Y pienso que inicialmente uno aprender la parte académica, la forma académica y las estructuras de una manera formal es muy importante. Entonces, si de alguna manera como institución podemos promocionar y crear ese tipo de actividades y contextos, el aprendizaje del idioma no va a ser aburrido, donde solamente se va a enseñar la gramática, sino realmente se está relacionando los sujetos. Si j'avais été l'avatar de Sailor Moon, j'aurais lutté pour la planète. Moi, je m'appelle Cindy Carval et je suis professeure de langue étrangère de français et je travaille ici dans l'université pédagogique il y a 30 ans. Ce sont mes étudiants et nous sommes trop contents d'être ici. N'hésitez pas, des histoires avec couture. Hola, buenos días. Mi nombre es Ambo, soy de Indonesia. I'm Yap Aishan, my Christian name is Grace. I'm a tourist guide in Malaysia. I'm here to study Spanish. Yo llego acá desde alrededor de 2 semanas pasado.
Estoy aprendiendo español para 4 meses. Yo estoy estudiando en la Universidad de Pedagógica por 2 meses ahora. Es muy bueno, yo aprendí muchas cosas, como gramática, leer, hablar. Pero resulta también que el español como lengua extranjera ha estado creciendo muy fuertemente y Colombia, hay que decirlo, existe una percepción importante en el exterior, en muchos países del mundo, sobre el español que hablamos en Colombia. Es Colombia que dice Colombia es, si hablas mejor español. Learning Spanish in Colombia, it is maybe the best way to learn Spanish because the Spanish in Colombia is the most neutral among other Spanish speaking country like Spain, Argentina, Peru, all that. And this is study Spanish in Colombia is the most neutral. And also I heard from my friends, the Spanish here is very polite. Pero el idioma en Bogotá es más fácil porque no es muy rápido, es muy claro. Hay mucha polémica sobre esto, ya los lingüistas y los teóricos de la lengua, digamos, pues hay mucha reticencia a afirmar este tipo de cosas, pero hay algunos estudios que demuestran que sí, que el tema de percepción o de aceptación, digamos, de nuestra variante es importante, y pues acá en el Centro de Lenguas lo estamos manejando, lo estamos trabajando cada día con nuestros estudiantes extranjeros que por lo general se van muy contentos a sus países. Este es mi primer curso de español en la Universidad Pedagógica. El curso es muy bien porque solo tengo pocos estudiantes en mi clase, 5 o 4. Y hacemos muchas actividades dentro del salón y afuera también, en el café o aquí en el tour. For my understanding, like University Pedagógica Nacional is a huge university, and then I like the concept that they actually like locate one center is just to learn language, and because of this, all the people here come here to have the language exchange, and then thus we may get improved in our language. Like if I learn Spanish and then other people who learn English actually can communicate with me in English, and then I can help them to improve their English, and then I can improve my Spanish by communicate with them. Las gramáticas, especialmente gramáticas que muy diferente con nuestros países. Ahora, con hace 4 semanas, más o menos entendemos en las gramáticas. Más y debemos rememorizar mucho las palabras. Para mí esto es lo mejor. Necesito llegar a Bogotá y aprender en esta cultura, porque puedes aprender en clase y después usar en la calle. I think the people here is very nice. The other Colombian who study English here, who actually help us a lot in communication and correct us in the Spanish. So, and then we have been giving free tutorial during the weekdays after class or before class, which help us a lot in to improve our Spanish. Hola, Bessie. Buenas tardes, a la orden. ¿Cómo está? Bien, señor. Bien. ¿Una? Carne, pollo. ¿Pollo? ¿Cuántos? 1300. 1300. 1300. Una. Otros mis amigos en otra universidad. Pero para mí está bien estudiando acá en Universidad Pedagógica, en el Centro de la Lengua. Me gusta mucho el curso. Sí. Me recomiendo a otras personas. El Centro de Lenguas en la actualidad está trabajando por salir de su propio espacio, de sus propias instalaciones, para acercarse a instituciones que estén interesadas en fortalecer un otro idioma en sus espacios, bien sea de trabajo, académicos y demás.
es uno de los componentes bien fuertes que estamos impulsando en este año 2013, entendiendo que el conocimiento debe salir del aula, debe romper los esquemas tradicionales de formación y llegar a los espacios en los que verdaderamente se necesitan. Pues el mandarín sería muy importante, ya pues por las diversas cosas que está pasando, por la globalización y los mercados comerciales, todo eso ayudaría bastante. En este momento el programa de chino mandarín se maneja en muchas instituciones como una necesidad sentida de distintos públicos, de distintos usuarios. Clientes potenciales, como se llaman algunas instituciones, para nosotros son nuestros estudiantes y se maneja de una manera, digámoslo así, práctica. Se le surten al estudiante de herramientas para comunicarse y para desenvolverse en un contexto, por lo general, de negocios. Si uno es un poquito visionario, se da cuenta que el mundo se va a centrar mucho en la parte de, o sea, va a tener mucha relación con ese idioma, con esos países, entonces es muy, muy bueno, muy buena idea aprender mandarín. Mi hijo estudió acá, inglés, entonces él aprendió todo, hizo todo el curso y fue muy bien, y él estudia medicina, entonces pues ya lo tengo como referencia, entonces por eso me vine a estudiar acá. La mayoría de gente que estudia acá, según he escuchado, son muy referidos, o sea, se habla muy bien de acá del Instituto de Lenguas porque es más el voz a voz que aquí, se enseña de una manera, digamos, adecuada. Me gusta vivir, me gusta Colombia. A nuestra profesora, y muy amable, simpática, muchas gracias para nuestras profesoras. Gracias a una compañera que me ayudó a averiguar y me aconsejó que aquí aprendió muy rápido inglés y muy bueno. Ella ahorita vive en otro país, entonces me dijo que tiene muchas bases de aquí, de esta institución. Thank you.